Bueno, fíjense que hace unos días la organización México Primero presentó un estudio llamado Sorry, el inglés en México, y bueno, donde da cuenta de que, bueno, los mexicanos tenemos un grave problema en el aprendizaje del idioma inglés, e inclusive gran cantidad de los trabajadores que actualmente están en las principales empresas de nuestro país, pues bueno, no hablan inglés. Hoy nos acompaña aquí en el estudio Fernando Valenzuela. Él es el presidente de la compañía Cengage Learning y también de la compañía National Geographic Learning para América Latina, que nos viene a platicar respecto a qué podemos hacer los mexicanos e inclusive muchos países de todo el continente para poder aprender mejor el idioma inglés y qué tanto tiene una repercusión inclusive en los negocios. Señor Fernando, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias por la invitación, Paul. Pues bueno, el tema del idioma inglés, uno de los temas que tanto afecta a nuestro país. Hace ratito platicábamos respecto a la llegada de industria automotriz, manufactura, inclusive aeroespacial, de tecnología, que está llegando pues a diferentes zonas del país, sobre todo el Bajío, el centro y el noreste del país. Y bueno, y las grandes empresas que están llegando, uno de sus principales requisitos es que las personas que son contratadas, muchos recién egresados de las universidades, pues hablen inglés. Sí, efectivamente, yo creo que hoy tenemos que aprovechar el momento y darnos cuenta de que el inglés, claro, es la herramienta fundamental para aprender, es la herramienta fundamental para conectarnos con el mundo y sobre todo para tener una voz en el entorno global. Entonces, creo que hay una llamada de atención con este reporte de Mexicanos Primero, en el cual nos damos cuenta de que las estrategias que México ha implementado no han sido eficientes y necesitamos retomar el camino para hacer que nuestro país mejore en la competitividad, en la productividad, y que esto tiene, como pocas otras cosas, un impacto directo con el bienestar económico, financiero de todo nuestro país. Claro, uno de los principales problemas es que muchas veces en las escuelas públicas, llámese primarias, secundarias e inclusive a nivel medio superior, inclusive superior, el tema de los profesores que se encuentran en las escuelas hablando o tratando de enseñar el inglés, pues es muy bajo, la calidad es muy mala. Sin embargo, hay escuelas, por ejemplo, privadas, donde los niños desde que están en el kindergarten, en el nivel preescolar, pues bueno, ya tienen una enseñanza del inglés y muchas veces sale mejor preparado. ¿Qué se puede hacer en este tema educativo, señor Fernando? Mira, yo creo que tocas un punto fundamental, la inequidad. Nosotros como país somos tan buenos como el peor nivel que tengamos. Entonces, no es suficiente que algunos sí lo abren. Este necesita ser una respuesta masiva que trae a toda la educación básica al mismo nivel y tiene que ser un nivel de calidad. Por otro lado, el tema de los profesores me parece fundamental. Cuando nosotros empezamos a mirar esta problemática hace varios años, claro, decidimos que lo fundamental era darle al maestro dos instrumentos. Uno, de confianza, de tener las herramientas para liderar una clase y llevar una clase en inglés. Y dos, la básica metodología de cómo se enseña el idioma. Y con eso creamos una propuesta de certificación a maestros de inglés en línea para que tengan estos dos elementos. No tienen la confianza, no tienen el método, no tienen las herramientas. Hay que partir por lo básico. Que justo es una de mis preguntas que le iba a hacer. ¿Qué tanto actualmente, por ejemplo, el tema de la tecnología se puede involucrar directamente ya en la enseñanza del inglés? Uno de los problemas que tenemos también los mexicanos es que somos poco autodidactas, ¿no? Entonces, difícilmente la gente, si no está yendo a un salón de clases a que le enseñen el idioma, difícilmente por sus propios métodos busca a lo mejor en YouTube o en algún otro espacio en internet, pues algún método para aprenderlo en inglés. ¿Hay alguna propuesta por parte de las empresas que usted dirige, señor Fernando, de pues bueno, impulsar el aprendizaje del inglés a través de los métodos tecnológicos con los que contamos hoy en día? Sí, sin duda. Realmente nosotros somos especialistas en el aprendizaje adulto del idioma okay, inglés, y sobre todo cuando miramos estas dos problemáticas. Uno es el estudiante y otra es el maestro. Entender que la pedagogía, la tecnología y el contenido tienen que convivir ha sido uno de los desafíos más grandes que hoy suceden en la educación. Yo creo que nosotros, con este enfoque de trabajar con el estudiante, trabajar con el maestro, darle las herramientas para que ambos se enganchen, nuestra propuesta e inclusive el propio nombre de la empresa, claro, pasa por enganchar al estudiante para que tenga mejores resultados y mejor desempeño. Ahora, sabemos que bueno, las empresas que tienen trabajadores que casi el 60% no habla inglés normalmente en un promedio de las empresas. ¿Hay alguna opción, por ejemplo, por parte de Cengage Learning para poder pues llevar este tipo de
metodologías a las compañías y que las mismas empresas capaciten a su personal para de esa manera volverse mucho más competitivos en este entorno? Sí, sin duda. Yo creo que cuando nos damos cuenta de la cantidad de gente que está buscando empleo y al mismo tiempo las empresas con una enorme dificultad de ofrecer trabajo, de encontrar talento, encontramos, y hay muchos estudios que lo han mencionado, que el principal factor es la falta del idioma inglés. Entonces, hay muchos métodos y hay soluciones, tanto en línea como presenciales. Nosotros utilizamos, por ejemplo, los contenidos de National Geographic para generar una discusión en inglés, pero que tenga que ver con el entorno global. No es solamente aprender inglés, pero es aprender inglés para conectarte, para inspirar a cuidar el planeta, para generar valores desde el punto de vista cultural. Entonces, hay una combinación muy interesante ahí. Ahora, en Cengage Learning sabemos que, bueno, tienen toda esta metodología. ¿De qué manera podemos contactar con la compañía, con usted, señor Fernando, en caso de que nos interesara, por ejemplo, tomar algún curso para poder perfeccionar o inclusive iniciar el aprendizaje del idioma inglés? Bueno, el modelo que nosotros seguimos es principalmente con instituciones. Nosotros no atendemos directamente a un público, sino que trabajamos ya sea con un gobierno, con una empresa o con una institución educativa. ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos es conectar este método con la realidad de los profesores, del alumno y de la infraestructura que existe en una institución. Entonces, nosotros no ofrecemos un curso per se, sino que le ayudamos a todas las instituciones a hacerlo de la mayor calidad en el mejor tiempo posible, con un acompañamiento académico que les apoya a los profesores a ser exitosos en la enseñanza del idioma inglés y que además provee materiales únicos. El material de National Geographic, el material de TED, por ejemplo, esta certificación en línea, bases de datos para investigar en inglés y conectar con la discusión. Entonces tenemos todos estos elementos, pero lo hacemos a través de una institución educativa, de un gobierno o de una empresa. Señor Fernando, pues muchas gracias por acompañarnos y pues bueno, ya saben, vamos a platicar con el señor Fernando Valenzuela, presidente de Cengage Learning y también de National Geographic Learning para América Latina. Latina, que bueno, ya nos dio algunas opciones para los gobiernos, las empresas o algunas instituciones que quieren mejorar la metodología para la enseñanza del inglés, que como ya bien escuchó, pues bueno, afecta directamente a muchas compañías en el tema de la competitividad e inclusive en sus ingresos. Gracias por acompañarme hoy en una edición más de Dinero por Excelsior Televisión. Soy Polara, nos vemos mañana a las 11:30. Siga con la programación de Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.